Hansel y Gretel. Ya es tarde. El sol está saliendo. Hansel, Hansel, despierta. Un sueño tan hermoso. ¿Qué soñabas? Que vivíamos en un hermoso castillo, tú y yo, y cada uno teníamos un lindo pony. ¿Y luego? No teníamos ninguna tarea, ninguna. Éramos príncipe y princesa, Gretel. No podía nadie darnos ninguna orden. ¿De veras? ¡De veras! Me gusta ese sueño. ¡Hansel! ¡Gretel! ¡Ya vamos, mamá! Todavía tengo hambre. Esto es para el almuerzo. Pero ese será a las 12. ¡Queremos desayuno! No seas maleducada, niña. Además, demasiado comer es malo para la sangre. Estuvo todo bien, María. ¿Verdad, hijos? Sí, sí. Está bien para un ratón pequeño, no para un hombre y su familia. Alisten la carreta para salir hoy. Sí, papá. Stefan, no han terminado el quehacer que les di. Que hagan todo eso mañana. Les prometí llevarlos conmigo. Mañana, mañana. Todo es siempre mañana. Tendremos comida en nuestra mesa mañana. Stefan, ¿qué va a ser de nosotros? Los cuatro tenemos hambre. Será mejor que empecemos a hacer nuestros ataúdes. Descuida. Venderé toda la leña que podamos llevar. Ten fe. Dios no nos abandonará. Hija, pórtate bien. Hansel, no pierdas la gorra. Stefan, que no te robe el panadero. Imposible. Duncan, arre. Adiós, mamá. Adiós. 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 Otro acertijo, papá. Sí, otro acertijo. ¿Está bien? Vamos a ver. Ah, ya está. ¿Qué tiene brazos y patas, pero no tiene cabeza?
¿Es una mosca? No. Ya sé, una tortuga. Tonta, la tortuga tiene cabeza. La mosca también, Hansel. Ya dinos, papá, que tiene brazos y patas, pero no cabeza. ¿Un sillón? Eso fue difícil, papá. Yo tengo otro mejor. ¿Qué dos cosas nunca desayunamos? Comida y cena. ¡A un lado, patos! ¡No estorben! Aquí tiene. Gracias. ¿No compré leña? Así está bien, gracias. Lleve las patatas más ricas de la región. ¿Qué compras las habichuelas? ¿Ah? Pomes, Pedro Pomes. Es el precio de leña. ¿Qué mercancía tenemos aquí? Es la mejor, la fruta, la más fresca de la región. ¡Hey, leñador! ¿Qué tenemos aquí? ¡Rica! Gracias, herrero. Mejor carbón. Son para ti. ¡Gracias! Mira esto. El herrero me dio estas piedras raras. ¿Qué son, Son pedernales. Si los golpeas, hacen chispas para hacer fuego. Un regalo bonito. Siempre guárdalos y nunca tendrás frío. ¡Ey, señor, venga! ¡Venga! Niños, les dije que se estuvieran quietos mientras terminaba mis asuntos. Es el último fardo, señor. No toquen ni se acerquen a nada, o su padre pagará su curiosidad. Y lo mismo te digo a ti. La leñera está llena, señor. Aquí está tu dinero, leñador. Esto no es lo que acordamos, señor. No tengo que tratar contigo. Podría cortar la leña para mi horno. No tengo tiempo y tú te aprovechas. Pero, señor, la última vez me pagaste muy poco y me prometiste pagarme esta vez lo justo. Te equivocas, leñador. No me acuerdo de nada de eso. Nena linda. Y para ti, unas deliciosas migajas de pastel. ¿Cómo se dice, Gretel? Gracias, señor panadero. No hay por qué. Niña,
Vámonos, niños. ¿Listones rojos y amarillos? Vengan y compren. Un bonito listón ilumina los ojos. Pero qué pelo tan lindo tiene la niña. Qué bonito se vería con un par de listones. Este es hermoso. Tal vez un listón azul para verte elegante. No, gracias. Hijos, ¿por qué no van a ver el teatro de marionetas? Hola, niños. ¿No quieren pescado fresco? No, gracias. Ah, niños. Miel dorada, dulce, deliciosa. ¿No quieren? Lo siento. No, gracias. Vamos. Creo que prefiero las rosas. Los claveles son muy lindos, pero las rosas me parecen mejor. Gracias. Con sus manos, clap, clap, clap. Y unos golpes, pa, pa, pa. Y bailar y cantar. Diversión aquí. Yo quiero con él bailar, pues me hace suspirar. ¿Cómo te llamas, pequeña? Hansel. Hansel, Hansel, sin pensar, debes venir conmigo a bailar. Con tus manos, clap, 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 en el piso, tap, tap, tap. Mano aquí, mano allá, y una vuelta así también. Escuchen mi poema, por favor. El necio nunca cambiará su modo de pensar y siempre se pondrá a cantar y luego a bailar. Vamos, Pons, vamos a cantar. Con tus manos, clap, 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 en el piso, tap, tap, tap. Mano aquí, mano allá, y una vuelta así también. Vamos, amiguitos, cantemos todos. Con tus manos, tap, 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 en el piso, tap, tap, tap. Mano aquí, mano allá, y una vuelta así también. Con tus manos, tap, 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 en el piso, tap, tap, tap. Un pie aquí, un pie allá, y una vuelta así también. Bailar. Ponchi y Judy son tan graciosos. Los dos se peleaban y se golpeaban con un rodillo. El herrero me dio dos piedras que hacen fuego.
¿Quieres que te cante la canción que aprendí? Con tus manos, clap, clap, clap. Ahora no, Gretel. Mira qué piedras tan bonitas. Papá me enseñó cómo usarlas. Lleva a tu hermana adentro. Anda, anda. Esto no sabe a sopa. Sabe a agua del lavadero. ¿Y tú cómo sabes a qué sabe esa agua? Un día la probé. De veras que sí. No se atrevan a burlarse. O tendré que comerme la última patata. Niños, a la cama. Sí, niños, a la cama. Y si tienen suerte, nunca despertarán. ¿Qué les dijiste tal cosa? ¿Por qué dejaste que ese obeso panadero te engañara? ¿Eres un torpe e ingenuo? Soy un simple leñador. Y eres padre. Es valor lo que requieres para defenderte de quien le quita la comida a tu mujer y pequeños. ¿Por qué no te pagó lo que tenías merecido? Es un hombre importante de la aldea. No me importa si es el rey. Yo iré a la aldea mañana y hablaré con el panadero. De acuerdo. Basta ya. Yo iré mañana y cobraré el resto de lo que él me debe. Buen día, señora. Buen día tenga usted. He traído algo para usted. Nuestras vacas han dado más leche de la que nos podemos beber o hacer queso. Y también le traje unos huevos. No tengo para pagarle, vecino. No hace falta. Su buen esposo me ha hecho favores muchas veces. El invierno pasado, cuando estaba enfermo y no podía caminar, le llevó leña a mi familia para que no tuviéramos frío. Es un buen vecino y un buen hombre. Sí, mi esposo quiere a todo el mundo. Pero esto es muy gentil de usted y de su familia. Esto pesa, lo llevaré yo. Gracias. Ayer, señora, cuando entregaba leche al molinero, me dijo que otro niño ha desaparecido en ese maldito bosque del norte. Todo el día buscaron a ese pequeño, pero nada. Qué terrible. Si quieres saberlo, pienso que nadie volverá a ver a ese niño nunca jamás. Miren, hijos. Leche fresca y huevos. Gracias. Digan gracias. ¡Gracias! ¡Buen día! La crema es deliciosa. Voy a preparar natilla. ¡Rápido! Thank you.
La natilla sería perfecta con unas bayas. Voy a buscarlas, aunque tenga que ir por todo el bosque. Y vamos a tener una fiesta cuando regrese su padre esta noche. ¡Ay, qué felicidad! Gretel, mientras tanto, remienda tus cosas. Sí, mamá. Y Hansel, ve que el tejido esté cerrado o la escoba no durará. Y Hansel, no olvides darle el agua al burro. No lo olvidaré. ¿Concede la pieza, madame? Sí, apuesto, señor. Hermanita, yo no sé cuándo me debo inclinar. Dime tú qué debo hacer y los dos podremos bailar. Con tus manos, clap, 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 en el piso, tap, tap, tap. Mano aquí, mano allá, y una vuelta así también. Con tus manos, clap, 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 en el piso, tap, tap. Un pie aquí, un pie allá, y una vuelta así también. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la la. Abierto. ¿Qué le vamos a decir a mamá? No lo sé. Empieza a limpiar. Yo sacaré a Duncan. Vamos, Duncan, por favor. Duncan, por favor. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué está Duncan en la casa? ¿Dónde está mi natilla? No lo vimos cuando entró. Dejaste que ese torpe animal se comiera mi natilla y se tomara mi leche. ¡Hansel! ¡Saca a esa bestia de aquí! ¡Ahora, has oído! ¡Y guárdalo en el establo! ¡Vamos, Duncan! ¡Camina! Yo llevaré sola a ese burro. ¡Eres un inútil! ¡Vamos, fuera! ¡Estoy harta! ¡Largo de mi cocina! ¡Salte de aquí! ¡Salte! ¡Anda! ¡Fuera! ¡Qué torpes! ¡Torpes niños! ¡Perdónanos! ¡Por favor! Busquen vallas para la cena de hoy. Para todos nosotros, o no regresen. ¡Fuera de aquí! No se les ocurra volver con las manos vacías. ¡Mamá! ¡Váyanse!
¡Déjenme tranquila! Quedan vallas en este lugar. Las cortamos todas. Nadie viene aquí ahora. Papá dijo que no entráramos al bosque del norte. No hay ninguna vereda. Podemos perdernos. ¿Tienes las migajas que te regaló el panadero? Sí, pero están duras. ¡Qué bueno! Hay suficientes. Dejaremos un camino de migajas para que podamos encontrar el camino a casa. No nos perderemos. Pero papá dijo que... Vamos, no seas tan llorona.
vive en la luna. Claro que sí. Con todas estas vallas que llevamos. Nunca me había hecho una corona tan bonita. Bien, princesa, ¿quieres regresar a nuestro castillo? Solamente tenemos que seguir nuestra vereda, la vereda real de migajas. Aquí está una. Aquí está otra. Y otra ahí. ¡Mira! ¡Hay más! ¡Allí está otra! ¡Y otra! Quedó la vereda. No está. Nos hemos perdido. No digas eso. Buscaremos el camino. No tengas miedo. Vamos. Con luz grandioso es y muy feliz me encuentro yo, aves trinando, el sol brillando, maravilloso el día de hoy. Trabajaré, fuerte seré, nadie será mejor que yo, nadie será, no ganarán, nadie será mejor que yo. Así debí ser siempre y siempre lo seré, defiendo mis derechos con fuerza y tesón. Gran hombre soy, grande y valiente, eso soy. Buena mujer, casa y hogar, niños que esperan felices a su padre. ¡Qué feliz soy! María, despierta. No te duermas, es temprano. Tu esposo ha vuelto de su larga jornada a la aldea. ¿Quieres ver lo que compré? ¿No estás feliz de verme en casa? ¿Verte en casa? ¿Para qué? Solo hay problemas. Tengo que limpiar la casa, atender a los niños. ¿Con qué? Con nada. Entonces, veamos qué hay para comer hoy. Oh, Estefan, no estoy de humor para tus bromas. Estoy cansada de vivir. La despensa está vacía. No tenemos nada. ¿Te haría más optimista un frasco grande de miel? Tal vez algo de harina ayudaría a nuestra despensa. ¿Qué te parece mantequilla? ¿Mantequilla? ¿De dónde vino esto? Le pedí mi dinero al panadero y ha pagado hasta el último centavo. ¡Oh, Estefan! Es un hombre difícil. Uh-huh.
¿Te dio algún problema? Sí, cuando se puso pesado. Pero esta vez no le perdoné nada hasta que me dio todo lo que me debía. Salchicha. Jamón. Todo esto debe haber costado una fortuna. ¿Dónde están los niños? Ah, son unos traviesos. ¿Sabes lo que hicieron? Los dejé solos y mientras salí dejaron que Duncan entrara. Se comió todo el platón de natilla que había hecho y rompió una jarra de crema que el vecino nos había traído esta mañana. Cuando los vi jugando con el burro en la casa, estaba tan enojada con ellos que los mandé a buscar bayas. Ya no quedan muchas bayas en los campos cerca de aquí. Nos las comimos. Sí, lo sé. Yo no encontré muchas, pero estaba tan enojada. No creo que puedan tardar. ¿Acaso crees que entraron al... ¿Bosque del Norte? No, no, no han ido allá. Les dije más de 100 veces que no fueran allá. ¿Qué he hecho? Dios nos ampare. ¡Mis hijos! ¡María! Es ya de noche. Nadie podría encontrarlos esta noche. Mis pobrecitos hijos. Mis pobres bebés. Si algo les pasa, jamás me lo voy a perdonar. No te culpes. Estás nerviosa. Es un bosque malo. Muchos niños han desaparecido. No hay veredas. Es fácil perderse. Una anciana me dijo hace mucho que una bruja vive en el bosque del norte. Y también los demonios. Supersticiones. Le pediremos a Dios que los ampare y mañana saldremos a buscarlos. ¡Vamos! ¡Vamos, chispitas! ¡Hagan fuego! ¡Que ardan las ramas! Creo que ya está. Sí. Vamos a tener una fogata. Nadie mientras esté yo. Acércate más. Te protegeré. Thank you.
que los ángeles nos protegían. Hermosos ángeles, un varón y una niña. Tal vez no fue sueño. Estamos a salvo. Mamá y papá deben estar preocupados. Vamos a casa. ¡Qué hambre tengo! Ojalá hubiera algunas bayas. Por favor, quiero acompañarte. No. Si logran regresar, es mejor que estés aquí. Sí. Sí, una casa. Galletas y dulces. Esto es dulce. Y de limón. ¡Hansel! ¡No seas tan atrevido! ¿No sabes quién vive aquí? Yo no veo a nadie. ¿No tienes hambre? ¡Gretel, es de verdad! Casas de galletas y dulces. ¡Hansel, mira! ¡Caramelos! ¡Bienvenidos, niños! ¡Ay, mis hijitos! ¡Deben tener hambre! ¡Oh, bien! Aquí van a tener un banquete. Todo lo que hay aquí es tan rico. Ah, mi nombre es Griselda. ¡Qué amable!
Ven acá, mi niña. ¿Cómo te llamas, querida? Gretel, señora. Y él es mi hermano Hansel. ¡Oh! ¿Gretel? Y Hansel. ¡Oh! Tu casa es tan bonita. ¡Oh, gracias! ¿Haces bombones y dulces? ¡Oh, claro! Y también horneo. Azúcar y pan y un gran afán esta casa han formado. Niñas de pan con trenzas de miel esta casa han formado. Los invito a pasar, mucho les va a gustar. Sorpresas habrá por montones y también sin razones. Hornear pastel para niños así. Me gusta atenderlos y que coman aquí. Postres por miles aquí comerán, de todas clases verán. Tartas, pasteles y flanes también. Muchas frutillas que saben muy bien. Y si quieren más, esta puerta es de pan y miel. Delicias disfrutar. Este es mi amor, corazón de chocolate. Aquí están y bienvenidos son mis tiernos flaquitos. Necesitan comer. Tiernos niñitos, comer es lo que hay que hacer. Hay que comer. Hay que comer, hay que comer. Para que engorden. Cuanto sus labios tocaron los de ella, Bella Rosa abrió los ojos, despertó y sonrió con dulzura. ¡Ay, Gretel, eres tan dulce como mis bombones, primor! Bajaron juntos las escaleras y luego el rey y la reina y toda la corte despertaron y se miraron unos a otros con asombro. ¡Ay! ¡Pobrecito Hansel! ¡Estás tan delgado! ¡Ten! ¡Cómete esta otra dona! No en este momento, gracias. Perdón. Vaya, qué buenos modales tienes. Está bien. Entonces los pondré acá y podrás comerlos cuando tú quieras. ¡Ay, los hice especialmente para ustedes! Oh, me alegro tanto de que hayan decidido pasar la noche aquí. La corte se miró con gran asombro y después... Ah, sí. Los caballos se levantaron y se sacudieron y las moscas en la pared empezaron a caminar. Y el fuego en la cocina se avivó y cocinó a los pequeños. Perdón. A los pollitos. ¿Cocinaron a los pollitos? ¿Están cómodos o quieren algunas almohadas más, No, gracias. Termina el cuento, ¿quieres? Por favor. La cocinera empezó a rostizar. No, el asado se empezó a asar el príncipe y Bella Rosa se casaron con esplendor y vivieron felizmente hasta el fin de sus vidas. Sus largas vidas. ¡Qué bonito cuento! Sí, sí. Griselda, ¿qué es lo que traes colgado al cuello? ¡Oh! Este es mi anteojo, linda. Me ayuda a ver las cosas más de cerca. Con
Cuando me retiro el anteojo, no logro ver muy bien. Eso pasa cuando tienes los años que tengo. Pero mi nariz, esa es muy distinta. Tengo un buen sentido del olfato. Así puedo hacer mis ricuras. ¿Puedo mirar por él? No, querida, es frágil. Y la abuela Griselda no quiere que se le rompa. Bien, buenas noches, mis panquecitos. Que duerman bien y que sus sueños sean como bomboncitos. ¿Nos puedes dar pasteles con mermelada mañana temprano, abuelita Griselda? Pero por supuesto, mi amor, les daré todo lo que pidan, corazoncitos. Tendrán montones de pasteles y tres clases distintas de mermelada. Y Gretel y yo haremos un desayuno maravilloso, ¿verdad, Gretel? Sí, Griselda, que descanses. Y gracias. De nada, pequeña bocado. Pequeña bocado. Buenas noches, buenas noches. Que descansen, que sueñen bonito. Buenas noches. Hansel, le dijiste abuelita a Griselda, pero no es nuestra abuela, ¿verdad? Nuestros abuelos están en el cielo. Ella será nuestra nueva abuela. Ah. La cama es tan cómoda, de seda y satín. Quisiera vivir aquí todo el tiempo. Pero mamá y papá... ¿No te gustaría vivir aquí con todas las cosas ricas que hace Griselda y oír los cuentos todas las noches? Esta es la casa más maravillosa de todo el mundo. ¡Despierta! Ponle más miel de chocolate a mi natilla. ¡Oh, Hansel! ¡Serán míos! Ya duerman bien, con ilusión. Serán los dos un gran bombón. Con él taparé mi cerca de pan. ¡Ah! Después comeré de dos niños por él. Ya sé que estás ahí. ¡Te puedo oler! ¡Hansel! ¡Hansel, despierta, Hansel! ¿Qué quieres? ¡Es bruja! ¡Es bruja!
¡Mírenme bien! ¡Enrédate cuerda y hazlo bien! ¡Cárcel! ¡Corre! ¡No puedo! ¡No! ¡Cuerda, deténlo! ¡Gretel es brava! ¡Él es mi presa! ¡Y ella mi esclava! ¡Hocus pocus! ¡Malus locus! ¡Rocus pocus! ¡Hocus pocus! Comerás de día, comerás de noche, y en unos días estarás gordito y suculento. Demasiado lento para la gran Griselda. Vamos a ver. 2 tazas y media de leche. Hacer el requesón por separado. Espolvorear harina. ¡Ay! ¡Tiene suerte, Hansel, muchacho! Te estoy haciendo un pastel de limón con crema. No quiero nada más de ti. ¡Déjame salir! Moras grandes, frambuesas, pasas azules, peras maduras, jengibre cristalizado y jugo de manzana. ¡Hansel! ¿Una tarta de pera madura? ¡Nunca he hecho una de esas tartas! ¿Prefieres mi delicioso pan y budín de migajas con jalea y merengue? Ya no comeré lo que tú haces, bruja. Tú te comerás lo que yo diga cuando lo diga. La única vez en que dejaré que tu hermanita descanse será cuando te alimentes. ¿Oíste? Tú debes estar como puerquito.
¡Gretel! ¿Dónde está el platón? ¡Lávalo rápido! Manzanas que mondar. A ese paso no terminarás nunca. ¡Perezosa! No te estarás hartando de mis ricos pasteles y budines, ¿verdad, Hansel? A ver, dame tu dedo. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Qué pena! Necesitas engordar un poco más antes de meterte a mi horno. ¡Hansel! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Gretel! ¡Aquí estamos! ¡Papá, sí! ¡Ayúdanos! Comes demasiado lento, mi pequeño niño. ¡Date prisa! ¡Termina! Tu hermana tiene mucho que hacer. ¡Muchísimo! A ver, permíteme ver tu dedo otra vez. ¡Auch! Me lo oprimes demasiado fuerte. ¡Uy, de veras! ¡Cuánto lo siento! ¡Uy! No estás como me gustaría, pero pronto estarás listo y robusto para que yo te coma. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy cansando. Ha sido un día largo. Antes de irme a dormir, quiero que comas más de estos deliciosos bollos dulces. ¡Ya no voy a comer! ¡No me obligarás! Voy a comerme a tu hermanita. Si no comes todo lo que te dé... No está muy gordita ni grande. Pero bastará para un pequeño tentempié. Sí, la herviré rápido. Y me la comeré justamente donde tú puedas ver. Estoy comiendo. No le hagas daño. Ah, sí, sí. Ya no tendré problemas contigo. Comerás todo lo que Griselda te sirva. ¡Oh, sorpresa! Algo un poco diferente para que lo disfrutes. Una gallina grande y gorda para que mi pequeño Hansel cene. Anda, cómetela toda, cómetela, mi cielito, porque ya te estoy saboreando como si fueras mi gallina gordita, ¿eh? Thank you.
Tienes que huir, Gretel. No, Hansel, no te dejaré. Está bien. Seamos valientes. Tienes que robarte su anteojo. ¿Cómo? Siempre lo trae en el cuello. Con cuidado. Anda, es ahora o nunca. Si sigo comiendo, voy a reventar. Si sigo trabajando, desapareceré. Extraño a mi mamá y a mi papá. Yo también. Y pensar que le dije abuela a esa bruja. ¿Qué estás haciendo? Estaba quitándote las migajas del delantal. Ya casi amaneció. Tú pareces muy despierta y ansiosa por comenzar tus tareas. ¡Empieza ahora! ¡Quiero nueces! ¡Quiero que descascares un barril completo de nueces de Castilla! ¡Hoy vamos a tener mucho que hornear! Como te enseñé, niña torpe. Así nunca vamos a terminar. Ya no se consigue buena servidumbre. Llenas un platón hasta arriba y luego trituras las nueces así. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y ¿pero uno? ¿Qué estás golpeando? Ahí no hay nada. Te estoy mostrando cómo aplastar un montón de nueces. Solo trato de enseñarte cómo se hace. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, niña tonta! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Rompí mi anteojo! ¡Ay! 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 ¿Está bien? Tendrás que trabajar mucho más. Ve a llenar dos cubos en el pozo. Tengo que llenar mi caldero. Thank you.
atrapó. ¿Cómo llegaste ahí? ¡Gretel! ¿Dónde está mi agua? La bruja. Ella nos puso aquí. ¡Ten cuidado! ¡Gretel! ¡Ven inmediatamente! Gretel, ¿por qué tardaste tanto? Llena el caldero y date prisa, tonta. ¿Sí? Sí, pequeño Hansel. Dame tu dedo, pequeño Hansel, para que veas si ya estás listo para que te cocine. ¡Ay, cómo me hace falta mi anteojo! Hoy no me pareces más gordito. Es más, estás delgado. No tienes carne en los huesos, ni siquiera para que pueda yo almorzar. Tal vez los dos, pero juntos, harían una buena comida para mí. ¡Gretel! ¡Hoy es el día en que haremos mi especialidad! ¡Pan de jengibre! ¡Sí, sí! ¡Te atrapé! Los niños de pan de jengibre en su patio son niños como nosotros. ¡Quiere convertirnos también en pan de jengibre! ¡Shh! ¡Está regresando! ¡Gretel! ¡Ve al horno y abre la puerta! ¡Cierra la puerta cuando yo te diga! ¡Vamos a probar la masa! ¡Nos haremos un pastelito muy rico de patito! Patito. Sí. Te comeré después. Tú serás mi postre. No me gusta nada cómo está consumiéndose el fuego. La masa está un poco tostada. Bien, veamos cómo te horneas tú, niño Hansel. Déjame a mí y a Gretel tranquilos. Eres una horripilante bruja. Déjame a mí y a mi pobrecita hermana tranquilos.
señorita Griselda. ¡Gretel, corre! ¡Corre rápido! ¡Abracadabra! ¡Obedece! ¡Abre la jaula para que no te pese! ¡No hagas caso! ¡Corre, escapa! ¡Corre, hermana! ¡Malos locos por aquí! ¡Ven a mí o te convertiré en un kikiriki! ¡Gretel! ¡Gretel! ¡Despierta! Hansel. Gretel. Oh. Mis amados hijos. El Señor nos escuchó. Hay mucho que
contarte. Había una casa y una bruja que quería cenarse a Hansel. Pero Gretel me salvó. Fue maravillosa. Los niños. Los convirtió en panecillos, pero ahora regresarán a salvo con sus padres. La felicidad llegó, la tristeza se acabó, el bien aquí ha triunfado, el mal fue dominado, en el bosque hay alegría, al fin llegó ese día, risas se oyen por doquier. Yeah.